Hola, guapísimos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuántos días, no? Ya os echaba de menos. No sé si vosotros a mí, espero que sí. Pero... Ay, espera, que os voy a poner un poco de musiquita, guachis. Pero yo la verdad que sí que os he echado de menos estos días, aunque he estado muy, 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 muy liada. La verdad que echaba de menos estar en stream y ver qué pasaba y tal. Pero bueno, sé que le habéis estado haciendo compañía a Tone muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal el finde? ¿Cómo vais? Yo hoy en el stream he tenido que cambiar los planes porque pensaba enseñaros dos juegos hoy y tenía muchas ganas de uno de los dos juegos, pero acabo de instalarme la clave beta que me habían dado y no funciona. Pero me han dado el juego oficial que sale el martes y meto el juego oficial del martes, pero tampoco me aparece en la biblioteca de Steam, así que tendré que escribirles porque yo no sé si la clave que me han dado se activará a partir del martes. Pero bueno, la cuestión, que estoy aquí hablando con vosotros un ratico esta noche, vamos a probar un juego que es el Bugs and Seek, un juego de un estudio muy pequeñito donde está desarrollado y el equipo son mujeres. Y nada, y ahora que vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer, justo empiezan ya a hacer muchas campañas de Steam y demás a partir del día 4, pues qué mejor que darle visibilidad a este juego. Y cómo no, nuestras supermujeres cookies y bueno, y otros muy muchachotes muy guapos también están aquí hoy para saludar. Así que vamos a ir saludando a todo el personal. ¿Se oye muy fuerte el Mac? Ay, chicos, que os he dejado sordos. Os he dejado sordos. Lo bajo, perdonad. A ver, aquí tenemos a la guapa de Keiko haciendo pole number one. Number two, Loki Mara. Guapísimas, ¿cómo estáis? Por cierto, he subido pequeños shorts que he hecho con una plataforma que ha cogido shorts de nuestro cafetito café con las cookies y he ido subiéndolo a la página de YouTube. Así que sepáis que cada día tenéis shorts y pequeños vídeos de extractos del podcast que hicimos, que este viernes, día 8, tenemos que hablar, chicas. Volvemos a hacer la segunda sesión de podcast, ¿eh? Así que preparadas. Luego tenemos aquí, hola Maca guapísima, ¿qué tal? Hola Maca, guapa, ¿qué tal? Que Maca está un poco pochita, pero bueno, si todo va bien, está con nosotras el viernes día 8. Así que ya sabéis, el viernes pondréis carita a Maca, que hemos hablado mucho de ella y en algún directo ha estado haciendo pruebas con nosotros, pero no nos ha explicado sus vivencias de jugadora, así que nos lo contará todo este viernes. Y tenemos aquí a Paco Donald. Buenas noches, Paco, ¿qué tal? ¡Hondo! Y viene aquí Barugón entrando con una sub o resub. Muchísimas gracias, Baru. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz sábado y muchas gracias por acompañarme en el día de hoy. Que seguro que habéis tenido muchos planes, estáis súper liados, pero estáis todos por aquí dando apoyo. Y tenemos aquí a Jazz. Muchísimas gracias, Jazz. Bienvenido. Vamos aquí a darle una promocita a Barugón, que tiene canal, ya sabéis, muy guapo en YouTube y en redes, y es uno de los podcasters con Tony. Así que aquí tenéis el canal de Baru. Y luego también Jazz, que es... editor jefe de juego de la página ya me saldrá, base de datos de videojuegos españoles y también CIEM de Handusoft, pero aparte un streamer muy majo y nos tiene acostumbrado a unos podcasts, unos artículos, a subir contenido que no veas, solo que se ha tomado unos días un poco de relax, pero ya se necesita. Así que nada, ya te echamos de menos. Cuando tú puedas y te vaya bien, vuelves. Y Baru nos ha confirmado hoy que igual vamos a poder achucharle en unos meses. Así que no digo nada por si Baru no lo quiere contar, pero estamos muy contentos de las noticias que nos traen tanto Baru como de saber de Jazz hoy. Y Paco Guapi, hace mucho que no hablo contigo. Perdonad que yo no estoy mucho por los chats, pero espero que vaya todo bien y si no, ya hablamos. Te envío un besito muy grande para ti y tu familia, ¿vale? Bueno, guapis, ¿cuál es vuestro plan de fin de semana? ¿Cómo lleváis todo? Sí, el viernes nos vemos. Yo estoy mejor de mi gripe. Vale, guapa, me alegro mucho, maca. Yo estoy fugazmente que me voy en nada. Vale, tranquilo. Si tenéis que hacer planes, bueno, que sepáis que yo hoy voy a hacer un stream cortito. Me caducaba el aquí. Tengo overbooking de streams y juegos, pero me apetece mucho probarlo. Y hoy vamos a traer un juego pixel de coleccionar bichitos.
que se llama Bugs and Sick. Entonces, aparte de coleccionar y es una especie de simulador de vida, pues aprende sobre los insectos. Lo que pasa es que el juego está en inglés, entonces voy a tener que hacer mucha traducción. Ah, vale, guay. Dice Jazz que acaba de grabar el podcast, así que vuelves al ruedo. Muy bien, Jazz, muy bien. Pues lo que a ti te vaya bien, como te vaya bien. Grande Baru, sí, es que se conocen. Se conocen antes de que nosotros conociéramos a Jazz. Bueno, guapis, vamos a ver qué se presenta hoy, ¿no? Porque tendréis ganas de saber, vale, Eva, te enrollas con una persiana, pero cuéntanos. Bueno, os voy a contar el drama de hoy. El drama de hoy es que yo tenía este Kills and Cats of Calico, este juego, y no os lo voy a poder enseñar porque yo tenía la beta, tenía una clave que no me funciona, que no me aparece, que me dice Steam que ya la tengo asignada, pero yo no lo veo. Y he puesto la otra aquí que me han dado del juego oficial y tampoco me sale. O sea, mirar, que no estoy loca. O sea, aquí, Keys, tengo la de Cults of Calito Online Beta, la del Kills and Cats of Calico, la normal, y me pone que tengo un embargo, que ya lo sé, tengo embargo, ¿vale? El embargo es hasta el día 4 de marzo, pero es que la clave no me chuta, no hay manera de que la encuentre dentro de mi Steam. Así que no sé cómo enseñároslo. Voy a enviarles un email y si todo va bien, el viernes, que es el día del estreno, haremos el stream de este juego, que es un juego que ha salido en el Nintendo Direct, en el Wholesome Games, y es un juego que viene lanzado del juego de mesa de Cats and Kilt, of Calico, muy chulo. Y os enseño aquí. Y nada, pues nos vamos a quedar con el otro. Cats and Kilt. Cats and Kills, no se escribe así, me lo estoy inventando. Kills and Cats, Kills and Cats. A ver, que no estoy aquí yo muy acertando con el nombre. Que se lo extrae un poco, ¿eh? ¿Ves? ¿Ves? Vale. No me sale que lo tenga. No entiendo nada, la verdad, chicos. Bueno, les enviaré un email para ver qué está pasando, ¿sabes? Porque no puede ser que tenga dos kits ni no me chuta ninguna. Espero que me chute el martes y si no, pues no sé cómo quieren que haga la cobertura. En fin, este juego no se puede ver por ahora. Es todo un misterio. Hacen que suban las ganas. Sí, yo también tenía muchas ganas de ver esta. Es que he tenido que poner, para que no se pensaran que voy a saltarme el embargo, he enviado una notificación en Twitter, en todas las redes, diciendo que lo posponemos al día de salida. Pero es que no me funciona ninguna de las dos keys que tengo. Las tengo validadas y metidas y no me chutan. Sí, no las activan hasta el día de salida, no lo sé. Pero me pone que las tengo en mi biblioteca, pero en mi biblioteca, nothing de nothing. Ya te las activan ellos. Vale, bueno. La cuestión es que me podían haber dejado la beta, porque hay gente que tiene la demo, ¿sabes? En fin, cosas de empresas que no entiendo aún. Yo soy muy nueva para todo esto. Vale, vamos a ver el de hoy. Bugs and Sick. Back sensing. Así que hoy será el directo más cortito porque solo tenemos el back sensing. 10 back sensing. ¿Acertaré con alguno? Este, ¿vale? Juego que tenéis la demo disponible. Por cierto, si queréis tener la demo, la podéis tener ya, ¿vale? Es un juego que ahora ya lo está jugando la gente. Se salió el 6 de diciembre, perdón. Han hecho unos nuevos updates y he visto el vídeo de la developer lead, la chica que lleva el equipo, diciendo que ahora pues tienes más capacidad en la mochilita, que hay un poquito más de inventario de insectos, que lo han mejorado. Han hecho una actualización hace nada, el 29 de febrero, ¿vale? El equipo se llama So Peculiar. Coleccionista de criaturas, acogedores, naturaleza, les envió un email para decirles que iba a hacer la cobertura y que me enviaran más keys y han pasado de mi cara totalmente. Buenas noches, Cookies. Hola, Eli, guapa, ¿qué tal? Han pasado de mi cara total, pero me han seguido después del post de hoy en Twitter. Así que muchísimas gracias
por cedérmela aquí. Me hubiera gustado poder pasarles una aquí a mis cookies, pero bueno, al menos tenéis la demo disponible y yo seguiré intentando, después de hacer la cobertura de hoy, decirles si fueran tan amables de darme alguna aquí para mis cookies. Así que yo seguiré intentando, les haré un seguimiento del email y les diré: hola, he hecho todo esto tan guachis, ¿me podéis pasar una aquí, porfis? Y nada, sobre todo si os gusta, ¿no? Esperemos que sí, pinta bien, ¿vale? Vamos a ver el tráiler. ¿De qué va? Dice, bueno, pues tienes que coger bichitos y tienes que ir buscando como pistas en un juego donde tienes que cazar insectos, y es un juego de simulación donde lo que tienes que ir cogiendo es ir cogiendo y coleccionando todos, y tienes pequeñas misiones y las tienes que ir buscando, poniéndolas en el museo, investigando y demás. Tienes que ir mejorando tu equipamiento, tus habilidades, mientras que vas explorando Bugburg, que es como se llama la ciudad de los bichitos, y vas descubriendo secreticos que hay también, ¿vale? El equipo de So Peculiar, que quiere decir tan peculiar, ¿han hecho algo más? No, por ahora no han hecho nada más, pero tienen una página web. Vamos a ver aquí, So Peculiar, So Peculiar Games, aquí, So Peculiar Video Games, son estos, ¿vale? Esta gente es so peculiar. We make games that highlight the good things in life. Hacemos juegos que hacen cosas que sobre resaltan cosas buenas que pasan en la vida, ¿vale? Tenéis este, el Back and Seek, y por lo visto están haciendo este nuevo que es Closer Than You Know, un point and click que va a salir. Hoy nos centraremos en el Back and Seek, ¿vale? Un que tiene estilo pixel art, con lo estilo de 8 bits, y tú has comprado el museo local, ha sido abandonado después de muchos misterios, y claro, se han ido los bichitos a revolotear pues por su hábitat, y tú tendrás que ir pues cazándolos, ¿vale? Creo que le envié un mensaje a esta mujer, a la chera de Texas, no, de Tennessee, Snowbell. Y la chera no me ha dicho nada, así que voy a ver un momento. A ver. Aquí no. Lo hice con la cuenta pública. Esta. A ver. Aquí. Follow up. Hey chera. Nada. Ni flowers. Ni bugs. La chera no me ha dicho nada. Así que nada. Pues vamos a seguir esto, ya lo hemos jugado, ya lo tenemos descargado, ta ta ta. Bueno, ¿qué os parece? Vamos a ver el tráiler. A ver cómo pinta. Hola Eli, guapísima, ¿qué tal? Acaban de hacer una actualización para poder jugar con mando. La música es muy relajante, ¿eh? Mastery Level Achieve. Aquí manqueando, aquí estás jugando, guapa. ¿Cómo ha ido el shopping hoy? De las cazas. Como veis, este juego está para Switch y para Steam. Vamos a ver The Quills. Back and sí. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Ahora os lo paso por el grupo. Vale, sin problema, guapa. Cuando tú quieras. Vamos a ver el Back and Seek. Back and Seek.
Back and Sick pone que estará para Switch porque ha tenido un Kickstarter, pero creo que aún no está, ¿eh? Back and Sick. Switch. Creo que aún no lo tienen, pero lo tienen previsto para el Kickstarter. ¿Veis? Sí, porque cuando va, lo miras no lo encuentras. Lo tenéis en Itch.io, si queréis bajaros la demo desde Itch.io, tienen la página de Itch.io. Luego tienen un YouTube channel donde hablan de las actualizaciones, tienen su página y sus redes sociales activas, son muy activos. Y luego vamos a ver lo del Kickstarter, ¿vale? El Kickstarter de ello, ¿cómo fue? Fue con 411 patrocinadores, contribuyeron a 21.000 dólares para este proyecto y la última actualización fue hace poco, ¿vale? Y aquí es lo que dicen, ¿no? Historia, riesgos, compromisos. Hola, ¿qué tal, Flores? ¿Cómo estás, guapi? Aquí nos dicen que tenemos 175 insectos que coleccionar. Es un juego cozy. Mejor juego del mundo. Estoy con él. Kingdom Hearts 1. Uy, guapa. A mí yo seguro que manquearía. Hay un DLC que sacaron que es con nuevo con nuevos insectos. Ta, 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 ta. Y a ver dónde está la ruta de mapa. A ver si lo vemos por aquí. Insectos, arácnidos, isópodos y miriápodos. Es decir, que si tenéis un poco de aprensión a los insectos, este no es vuestro juego, ¿eh? Desde luego no. Vamos a ver si podemos traducir esta página. Vamos a hacer así, no tenemos que traducir yo con vosotros tanto rato. ¿Vale? Vamos a probarlo. ¿Chuta? Sí, Translate this page. Historia, aquí está. Pero esto no me lo traduce. Está pensando. No, no, no. Solo me traduce lo general. Aquí no. Qué malo el plugin este. Bueno, básicamente hay eventos. Es una especie de juego de simulación donde tendrás eventos que conocer a los vecinitos y demás. Como veis aquí, tendréis que también hacer tareas para los locales, que eso estará muy guay. Y como veis aquí, son burbujitas y vas conociendo a la gente y te van diciendo cositas. Este es tu pequeño mapa. Y nada, y parece muy cookie. ¿Vale? Digital Copy. Chustimo Nintendo Switch, ¿vale? O sea que al final lo van a desarrollar para los dos. Pero como habéis visto, por ahora no tenemos aún ni Flowers para el otro. Para el de Switch. A ver, vamos a mirar en la Nintendo eShop. Nintendo eShop España. Aquí. Okay. A ver si tenemos alguna noticia por aquí. No creo, ¿no? Porque si no lo coge de Qdiel. Back and sick. Uy. Nada. Niente. No hay nada aquí. Pues nada, guapos. Os voy a dejar esto aquí por si queréis ver un poquito de qué va, quién lo hace, el equipo y esas cositas. Que puede estar muy bien. Y vamos a darle al juego. Compromisos, riesgos. Solo son dos personas haciendo este juego. ¿Ves? Dice que primero ha salido para PC y Mac y supuestamente para Nintendo Switch. Y dice que no va a salir a la vez en Nintendo Switch, que será más tarde. Y que creen que la de Switch será en marzo, pero por ahora no tenemos información de nada de eso. Así que nos quedamos con la de Steam. ¿Sí? ¿Os ha gustado? Mira, por ahora, ¿veis? Aquí. Ah, ¿veis? Diciembre y port a marzo. Mira, os voy a enseñar como último ya el post que he hecho, por si queréis seguirlos a esta gente tan maja. ¿Quién me sigue? Otra gente. Vale. Básicamente yo aquí les he dicho que voy a hacer esto y ahora os acabo de poner. Ay, no quiero premio. Acabo de poner que actualizamos que Calico, el Kids Catch of Calico está delayed, pero hacemos Back and Sick, ¿vale?
Y ellos tan majos han cogido y me han seguido y ahora lo han puesto, me han hecho un retweet. Y nada, y aquí tenéis a una de las dos protagonistas pues contando las actualidades de la situación, que ahora podéis hacer pues más cositas con el museo, que podéis tener una mochilita más grande para coleccionar y demás. Así que nada, que si os apetece saber un poquito más del juego, aquí tenéis el equipo, es Bugs and Sick, y los podéis seguir por dos perfiles, tanto por el suyo del juego como el de So Peculiar Games, ¿vale? Que son estos. Y aquí os informarán de todo, de lo que han ido haciendo. Pues vamos a probar si funciona, ¿vale? Venga, desearme suerte. He hecho ya una grabación antes de empezar hoy el stream y parecía que todo funcionaba bien. Pero ya sabéis que hasta último momento nunca estaremos tranquilos. Así que vamos a encender el mando y venga, vamos al lío. Gameplay, aquí. ¡Tarán! Vamos a quitar el chat de aquí, que si no se ve el chat por detrás. Chat, 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 chat gaming, fuera. Vale. Guapis, vamos al lío. Y me decís si se escucha bien, ¿vale? Que esa es otra. Library. ¿Veis? Aquí pongo lo de Calico y no sale nada. Nada, nada, nada. Bueno. Paxensic. Play. ¿Me decís si escucháis el juego, porfa? Sí, vale. A ver, controller. Vale. Back. Ahora ya me lo detecta. Back. Vale. Parece que ahora sí funciona. Sí, ahora ya funciona con el mando. Bien. Se escucha bien, ¿no? Options. Music, ambience. Estudio efectos de sonido. Choose where persist GUI elements will stay. Ah, vale. ¿Dónde quiero que aparezca en la pantalla? ¡Jo, genial! Con mando seguro que se juega bien. Sí, mejor que con el teclado, que soy un tocho. Default. Esto no me hace mucho caso, a ver. Bueno, que sea lo que Dios quiera. New game. ¿Qué os gusta más, así verlo o en pantalla completa? A ver. Si lo pongo así en pantalla completa, ¿qué os parece? A ver. Uy, y mi. A ver, ¿dónde salgo yo? Webcam. Aquí. ¿Lo preferís más grande, sí? ¿Qué os parece así? ¿Mejor así? ¿Me veis a mí más pequeñita o cómo lo veis? Hair color. Gustos. No, rosa. Venga, me voy a poner el pelo rosa, chicos. Y los ojitos marrones.
y los zapatillos marrones. Top style. Bottom style. Esta me mola. Este mola, ¿no? 2, 3, 4, 1. ¿Qué os parece mi look? ¿Se escucha bien? Begin. Press is to select the UI. Using a controller. ¿Qué es East? Move. Use the left joystick to walk around. Vale. That's it. Hang on. Parece que hay alguien. Continuar. Uy, aquí molesto yo. Me pongo aquí, ¿eh? Arriba. Me pongo aquí. Espera, me voy a hacer un cambio así. Que parece que esté mirando para otro lado, ¿no? A ver, un momento. Transformar, ordenar, transformar. Rotar. Rotar, horizontal. Girar. 180 grados. No. Así no. Así no es. Evan, así no es. Así sí. Ahora. Ahí. Vale. Ya podemos continuar. Hello, hello. Aquí está el gobernador. Wimbleby here. A tu servicio, la gobernadora. Así que eres el nuevo insectarium o el nuevo propietario del insectarium. Sí. Ah, perfecto. Está bien conocerte y tener una nueva cara en el barrio, en el público. Y está genial que alguien intente revivir el insectarium. Ya sabes, este pueblo no ha sido lo mismo desde que vuelo. Ya sabes lo que habrá pasado. Dice, ¿habrá pasado el qué? ¿Realmente? ¿No lo has visto en el periódico ni en la televisión? Bueno, probablemente es lo mejor. Dice, ir recontrando o rememorando la historia de la gran huida no me hace ningún bien, ¿sabes? Dice, vale, pues así que lo único que te queda después de que se hayan ido todos los insectos es un tanque, ¿vale? Y ahora te dicen que lo pongas donde tú quieras. Vale. Press North on the control to open your inventory. Ok. 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 No capricho. Esto es para cambiar el suelo y todo. Vale. Vale. Dice que toques aquí para saber lo que tienes. Vale, lo tengo. Place order. No entiendo. A ver, ¿qué hago? No controlo mucho lo que tengo que hacer. ¿Cómo lo cojo, eh? Place decor. Ah. No soy muy diestra con esto, a ver. Vale. Vale, vale, que ya lo tenía. Tengo que moverlo. Hola, Maite, ¿qué tal? Bueno, vamos a dejar aquí por ahora la única pecera que tenemos, ¿vale? O aquí, que se verá mejor. Vale. ¿Y ahora qué? Ahora que ya lo tienes todo, solo necesitas un pequeño bichito para poner ahí. Digo, no me sorprendería que tuvieras algún bichito por aquí. Igual puedes mirar en la esquinita. Pues sí. ¿Y cómo lo cojo?
Vale, muy bien. Pero dígame usted cómo lo cojo yo esto. Esto está muy bien, pero no lo puedo coger. No tengo nada en el inventario. Un poco mierda. Señora, deme algo para cazar al bicho, ¿no? Select a decor item. No. No, no quiero decorar, quiero cazar. View specimen. Add to remove. View specimen. Home sweet home. Vale, no hay nada. Hablemos con la señora y digámosle que no hay nada aquí. A ver. ¿Cómo cazo al bichito? No parece que tenga aquí nada. Ah, a ver, espere. Que no me movía yo con esto. Aquí. Ahí. Pone aquí todo lo que he cazado. Me parece muy bien, pero ¿dónde tengo yo las herramientas? Y en el inventario no tengo nada para cogerlo. Ok. Toda una exploración este juego, ¿eh? Señora, aquí hay una cosa, pero no lo puedo coger. ¿Me va a decir usted qué tengo que hacer ahora? Igual me tengo que ir a buscar la manera de ganarme la vida. A ver. Aquí hay un álbum. ¿Este álbum sirve para algo? Hola, Maite guapa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo no veo cómo lo tengo que coger. A ver, si le doy a este no va. Este tampoco. Aquí no tengo nada. A ver. No. Empty slot. No sé. ¿Y si cojo esto? Add or remove bags. Vale, voy a poner add. Add a bag. Vale, add a bag. No bag has been selected. Vale, porque primero tengo que cazar el bicho para poder meterlo. Tiene sentido. Pero el tema está en cómo lo cazamos, ¿no? Esta señora no me ha dado nada. Vamos a ver aquí. Flowers. A ver, con el de arriba tampoco se hace nada. Y con el de aquí... ¡Ah, mira! ¡Era con este! ¡Era con el gatillo! Ya está. Me costó. Lo conseguí. Stage name. Rolly Polly. Vale. Vale. Ahora pone aquí y te dice que con el botón izquierdo abras y metas at enter name. ¿Cómo lo tengo que llamar? Uf. Enter un name. ¿Y cómo lo escribo? Select hot dog. Ahora se llama hot dog. Como no le hemos puesto nombre, se lo han puesto ellos. Customer coming drops to tell you. I bet. Vale.
Supuestamente ahora esto es un museo y la gente que venga me paga. Y ahora viene ya un cliente. Vamos a abrir. Vale. Sumer, visitos, 1. Ah, y te vas haciendo dinerito por las visitas. Dice que si quieres hacer negocio tendrás que cazar a más para poder meterlos y que la gente venga a pagarte. Vale. Vale, ahora ya te dice que te vayas fuera a cazar, ¿vale? Y que vienen tus clientes cada sábado. Vale, y que tengo que ir al Trading Post a comprar tanques para poder tenerlos aquí. Y yo le digo, pero si no tengo ni un duro. Oh, sí, lo siento. Me doy 100 monedas para empezar. Y que vaya vendiendo los bichitos para sacar dinero. Hola Reiko, ¿qué tal? Estoy jugando un juego de recolección de bichitos. Y cuando quiera aumentar el museo, también tengo que ir a la presidenta, a la... Me saldrá. A la gobernadora. Vale. Ya tenemos 100 monedillas. Vale, así se cazan. ¡Qué guay! ¡Ah! Hemos cogido otro. Ok. Qué mono es, ¿no? No sé qué es, una piedra. It's night time. Vale, que por la noche hay otros bichillos. Vamos a buscar bichillos nocturnos. Oigo mosquitos. ¿Dónde estáis, bichos? No veo ni uno. Están todos durmiendo. ¿Verdad? O me voy yo muy rápido. Hoy no es un buen día de caza bichillos, ¿eh? ¿Y ahora qué pasa? ¿Si me quedaré sin poder moverme o algo porque es de noche y me tengo que ir a dormir? Yo no veo ninguno más. No puedo entrar porque es muy tarde, claro. ¡Ay, sí que está abierto! Hola, ¿tú quién eres? No sé. Hola, me dice Antonieta. Bienvenida a la tienda de cambio y compra. ¿Cómo te puedo ayudar? Y que nos dan cosas cada día, ¿vale? Para una buscadora de insectos ávida como yo. ¿Y cómo es diferente esta tienda de la de Bob's Burger? Bueno, la de Bob tiene inventario muy flashy, muy guay, muy deslumbrante. Pero en el Trading Post siempre son más baraticos. Así que aquí tenéis cosas básicas como los tanques, ¿vale? Dice que hace tiempo que no viene una cazadora de bichitos y que hay varias misiones de cazar bichitos. ¿Y si me puedes ayudar? Sí. 8 bucks. Si cojo 8 bags en los meadows durante el día, en 3 días me dan 145. Accept the job.
Si cojo 7 bugs en el césped o en las hierbas altas, en 5 días, por la noche, 118. Las acepto todas, otra cosa es que lo puedo hacer. 8 en las flores, venga, también. Ah, y solo puedo completar dos, vale, pues nada. Pues entonces no puedo ser avariciosa. A ver, un momento. Pues quiero comprar. Vale. Aquí puedo comprar tanque. Oh, no puedo comprar ni un solo tanque porque mira lo que pasa. Que es que valen 200. Pues vamos a vender entonces. Sell. ¿Y cuánto me han dado? 11. Pues qué pirre. Ya está. Y ha vendido todo mi money. Y no me da para mucho. Pero es que si no tengo bichitos, o sea, no tengo tanques, tampoco puedo tener bichitos, ¿no? Bueno, vamos a cazar más, que aquí no puedo comprar nada ahora mismo, solo puedo cazar. A ver, en las hierbas altas, dice que hay bichillos. No lo he visto, pero lo he cogido de chiripa. O sea, si hago esto de chiripa, puede ser que cace bichos. No entiendo. Esto es un bug de verdad. Bueno, voy a seguir intentando. Ah, ¿veis? No se veían. Pero se cazan. Qué guay. Pues nada. Pues de ser así. Vale, solo puedo cazar hacia la derecha. Es un poco raro, ¿eh? Que solo se caza a la derecha. También había algo de cazar en las flores, pero creo que era de día. La verdad que lo del gatillo es algo fácil, porque tengo el gatillo fácil. ¿Habéis visto que me pongo a un lado y le da la reta al otro? Eso como que es un poco de mal diseño, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo lo veis vosotros? A ver, es un juego súper relajante, os lo digo. No sé si estáis durmiendo. Pero la verdad que la musiquilla y todo. Para hacerme. Uy, ya es de día. Y yo sin dormir aquí cazando bichos. Hay alguien aquí. ¿Y este quién es? Estoy en casa de alguien cazando. ¿Será esta mi? Hola, vecina. ¿Puedo hablar contigo? Ah, nunca te he visto. Me llamo Nolin. Soy un estudiante de la universidad. La más mayor que nunca vi en la universidad, con pelo gris. Tengo 72. Estoy tomando clases de chino y buscaría una mantis china. Vamos a ayudarla. Vamos a ayudarla a buscar la mantis. Vale, tenemos que buscar una mantis china porque este hombre, esta mujer nos ha pedido que busquemos una mantis china, ¿vale? Vamos a hablar con este. Y se ve que tiene una banda de música. Y le pregunto si tiene algún tipo de reto para mí.
Y dice que no, que solo me puede dar un ticket, pero que no tiene nada más para mí. Bueno, no pasa nada. ¿No puedo salir por ahí? Ah, sí. Anda, que sí que puedo ir por donde quiera. Ok. La verdad que no sé dónde estoy. Ah, mira, puedo verlo por aquí. Aquí tengo todos los quests que me han dicho. La mantis. Tengo 13 días y 17 horas para la mantis, vale. Guay. ¿Y esto qué es? Tengo que buscar 8 bugs en los medos durante el día y 7 bugs en las altas tal. Vale. Y aquí tengo el inventario. Y aquí te va diciendo todo lo que tienes que ir haciendo y tal. Vale, ahora lo que quiero es ver el mapa. Medos. Vale, pues me he salido del plan para irme a las caravanas. O sea, me tengo que quedar en esta zona y no irme a las caravanas debajo de la fuente. Vale. Ok. Capichi. Ah, no, estoy bien. Todo esto son los medos. Vale, vale, vale. Yo busco mantis por todas partes. Pero es que no se ven, ¿eh? A ver, hablemos con la gente. ¡Hola! Sara. Es la mayor jardinera de Buxburg. Estoy retirada del servicio militar. Pero no pa... Dice que tiene misiones para mí. Se ve que hay un misterio, que el anterior propietario del museo le preguntó la gobernadora antes de que pasara lo de la escapada si tenía un gran seguro. O sea que aquí como que hay una especie de trama que desentramar. Ahora tenemos una pista nueva, ¿vale? Pero yo lo que quiero es que me dé una misión. Sí. Ahora necesito una colorado potato, una especie de escarabajillo, un beetle, un escarabajo colorado de potato. Y necesito cogerla, que seguramente son las que se están comiendo sus patatas. Vale. Ok. Vale, ya tengo otra misión. ¿Qué os está pareciendo? ¿Se está gustando? No sé cuántos somos. Supongo que poquitos, pero ¿se está gustando? Es mono, ¿verdad? Muy relajante. Y me parece original. Dice que es un experto. Y que es un experto sobre los insectos que pican, que muerden. Y está buscando los más dolorosos. Y tiene que buscar una avispa ejecucionadora, una avispa guerrera y una hormiga bala. Sí, a ver si me pueden dar una clave para vosotros. Me encantaría regalároslo. Es súper cozy. Es muy cozy, ¿verdad? Si estuviera en Switch, lo podía haber jugado en Switch y regalaros mi key. Pero es que no... ¡Ay, mira! He cogido la European Mantis, pero necesito una china.
¡Ay, mira, hay un caracol! No se puede coger el caracol. La concha. Aquí tiene que haber bichitos. ¿Ves? Otra. En las playas siempre hay bichitos. El otro día vi un YouTube video, o no sé qué era, un short, no sé dónde, de un gusano que salía de las playas de Australia o de Nueva Zelanda, que Dios mío, casi me da un infarto. Eran como anacondas. ¿Te acuerdas, Tony? Dios mío. ¿Ves? Tiran la toa. Y se alimentan de carne. Dios mío. Me da mucho asco los bichos. Mira, que he cogido una hoverfly. No sé lo que es en español. Ok. Hola, Abraham. Street food es lo que hace él. Y bowling. Bolos. Y ya lleva un mes dando la pana en la competición de bowling. Y que está contento que yo haya abierto el insectarium y que no ha sido lo mismo desde que no lo había. Y hay dos niños que se llaman Charlotte y Lincoln que lo están echando en falta. Y le pregunto si tiene alguna quest. Dice que es de Minnesota. Dice que ahí hay bichitos diferentes. Y hablando de bichitos, necesito un escarabajo titán, ¿vale? Por cierto, Minnesota es precioso. Si alguna vez vais a Estados Unidos, está encima del estado de Illinois, os lo recomiendo. Es el estado que tiene más de 2.000 lagos. Es precioso Minnesota. Y la gente dice que es Minnesota nice, porque la gente es súper maja. Es el típico... Tiene playa y montaña y lagos y es súper paradisíaco. La gente es muy maja y es muy barato. Pero en invierno están a menos 40 bajo cero porque le da todo el frío de... Creo que la película Fargo está hecha en Minnesota. Le da todo el frío que viene de Toronto, de Canadá, sí, del Polo Norte. Y le llaman... Hay para estar en Minnesota, en Minneapolis, que es la ciudad que, por cierto, hubo una Super Bowl cuando yo estaba allá. La gente vive bajo tierra y hay túneles y ciudad bajo tierra porque en invierno es imposible vivir. Se te queman los ojos, tienes que ir con gafas así como de buceo de invierno. Pero es muy bonito. Aparte de eso, es muy guay. Recomiendo visita a Minnesota. Si podéis coger el coche, alquilar un coche y disfrutar de Estados Unidos, ir a Minnesota. Podéis hacer la ruta 96 y hacer Michigan, Illinois, Minnesota para arriba. Muy guay. Vamos a ver si puedo hacer alguna de las misiones, ¿no? A ver, ¿en el cementerio habrán bichos? ¡Sí! He cogido una mariposa Eastern Time Slowtail. Qué lástima que no esté en castellano, ¿eh? Porque mi marido es un Wikipedia de National Geographic. Tony sabe un montón de bichitos. Lo suyo es que con tiempo cojas el inventario y puedes estudiar las características de cada bichito, ¿sabes? Ah. ¿Veis? Por ejemplo. No. Quiero estudiarlo. Market Value. Ah, esta, por ejemplo, es una luciérnaga. Esta es una araña de lobo. Dice que es buena para los hombres. O sea, debe ser como amigable. Una mariquita. Ladybug es una mariquita. Dice que los jardineros deberían pagarme por estar en tu jardín. Tengo dos European mantis. Y tengo una hoverfly, que no sé lo que es. No sé si esto lo puedo mover. Checking objects. Ah, vale.
Por lo visto puedes ir viendo si alguien ha dejado algo en la basura. Ahora dice que es Davis, el profesor del Instituto Entomológico. Dice que todos los bichitos de esta ciudad tienen como una actitud. Ahora me ha dado una misioncita. Necesito una avispa de papel roja. Por lo visto hay una avispa por aquí roja. Tony, ¿habías oído alguna vez sobre avispas rojas? ¿Roja? La música es una pasada, ¿eh, chicos? ¿Qué os parece? Muy guay, muy, muy relajante. Dice Tony que hay más de 700-800 tipos de avispas. Paralizante. Aquí son tanto los quests. Ah, aquí. Aquí son las pistas. Vale, ahora tengo que ver qué pasa, porque estaba preocupada por el seguro ese. Y aquí no sé por qué esto está así. Vamos a preguntarle a la gobernadora sobre el seguro ese. Uy. Para entrar por aquí. Señora, explíquese. Necesito información. Quiero preguntarte más cosas. Vale, Grayson, a mi izquierda, me puede ayudar para hacer la casa más grande. Esto no me interesa. Me interesa hablarle de lo otro. Estoy como encerrada en esta conversación, a ver. Aquí. Quiero hablarte sobre la huida. Sí, dice que estaba pidiéndole a Huggins que tuviera un seguro de cobertura. Dice que por eso no se lleva bien con Cal. Quiero hablar con Cal. Dice que lo he visto desde el robo y no sé si eso tiene que tener algo que ver, pero bueno. Que ya supuestamente tienes una nueva pista sobre un tal Cal. Vale. Vamos a seguir. O sea, aquí no duermes ni nada, ¿eh? Si os habéis dado cuenta. Yo estoy sin dormir, es el día 2. No he dormido nada. ¡Oh! Y siguen apareciendo bichos, yo aquí dando vueltas. Soy como inmune al sueño. ¡Oh! Esta es grande.
La de las patatas. Que no he encontrado nada. A ver, chicos, no sé dónde estoy, ¿eh? Vale, yo estoy por ahí. Estoy en la parte baja. Aún no he descubierto la parte alta. Pues vamos a la parte alta, ¿vale? Estoy un poco perdida, sí. Ahora es de noche. Supuestamente de noche se encuentran otras cosillas. Lo bueno es que los comandos son muy rápidos, ¿sabéis? O sea, se camina muy rápido. Tengo la lanza así apuesta, a punto siempre. Eso me facilita mucho las dinámicas. Ya sabéis, si yo soy un poco topi. Hasta que he averiguado que con el gatillo de detrás le doy a la lanza, ahora voy con la lanza, que menos mal que no se rompe por ahora. Porque voy todo el día con la lanza así a cuestas. ¡Puedo mover las piedras! ¡Chicos! Si muevo... ¡Ay! No, 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 no. Si muevo las piedras... Puede ser que salgan bichos de debajo de las piedras. ¡Claro! Es que no me decís cosas. Estoy sola ante el peligro. Estáis dejando a tope de aventura. A ver, ¿cómo lo he movido? Ah, pues no. He encontrado un asesino. Un bicho asesino. ¡Otro! ¡Oh! ¿Esto qué es? Ah, una libélula. Nada. ¡Oh! Esta es nueva. Aquí hay un montón de cosas, ¿eh? ¡No puedo cazarla porque tengo el inventario lleno! No puedo porque tengo el inventario lleno. Pues ahora tengo que ir a vender. ¿Y dónde estaba la tienda de vender? Aquí, por suerte. El trading post. Se toca vender, sí, sí. Tengo que vender. Lo veo. Señora. Ay, perdón. No quería hacer esto. Necesito vender. Vender. Pues se lo voy a vender todo, ¿no? Sal. Oh, qué asco. Yo quiero esto hacerlo más grande. A ver, de las que tengo más. Bueno, de estas. Sell. 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 Sell, sell. Sell. Y compro vitrinas, sí, sí. Pero es que cada vitrina vale 200 estos. Pero tiene razón. Lo voy a vender todo. A ver si me da palo. Bueno. Vamos a comprar una vitrina. Aquí una vitrina me caben dos. Pero no me da. Podía haber comprado, qué idiota. Podía haber comprado con 400 esto, 4 slots más para el inventario. Demasiado tarde. Vamos al museo. Porque claro, ¿a dónde está mi casa? Está por aquí, ¿no? Las vitrinas. Hostia. Ay, he cogido. Vamos a buscar la... ¿Esa se habrá ido otra vez a la piedra? No creo, ¿no? No.
O sea, encima lo tengo en el inventario. Encima me tengo que ir a casa a ponerlo. A ver, ¿dónde está mi casa, chicos? O el museo. ¿Por aquí? Sí, aquí arriba. Vale. Entremos. Entremos. Ahí no. Dios mío. Fuera. Entra. Va un poco lento, ¿eh? Bueno, vamos a poner aquí el otro. Este. Place. Aquí mismo. Aquí mismo. Vale. Que sí. El inventario. ¿Cómo salgo de aquí? Ahora. Para aquí. Ah, no, espera, espera, no era así. Era aquí. Add back. Vale. Selecciono este. Add back. Core. Este. Add back. Add back. Vale. Ahora ya tengo dos. Ya puedo ir. Chicos, estoy pelada de pasta. Vamos a encontrar muñequillos. Bueno, y lo vamos a dejar en breve. Son y 17, ¿vale? A y media cerramos. Sí, nos vamos a hacer la Raid Umbrella, que está con el tesoro de Lecha y Laurix, ¿no? ¿O solo con el tesoro? ¡Oh, Laurix! ¡Laurix on Nets! ¡Mira! He cogido una mariquita que tiene 20... 20 20 puntitos pone. A todo kiss que le doy, ¿habéis visto? Pam, 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 pam. No me sirve para mucho. ¿Cómo corre el tiempo? Que se me van a pasar las misiones que tenía, que no sé ni cuáles eran ya. Pero bueno. Mira. No sé si te avisa, si encuentras algo, que era una misión, no sé si te avisa. Toma. Hola, Mason. Va a ser una mujer mayor. Pero le gustan los insectos, dice. Dice que le traigamos uno que se llama Rosie Maple Moth. Vale, y tiene esa forma, ¿vale? Ok. ¿Cómo puedo saber las misiones? Porque es que me olvidaré completamente de todas. A ver. Aquí están. Vale, tengo que coger 3 Colorado Potatoes. Tengo que coger esta. Y estas. Se me va a pasar totalmente lo que tengo que coger a la gente. Como si lo viera. Como si lo viera yo y mi memoria. Yo creo que por aquí no hay mucha cosa, pero las piedras antes... Ah, no. Ah, vale, vale, el truco está, ya sé, es darle con una cosa... Ah, esto antes no lo hacía. Ahora ya sé moverlo. ¡Ah! Vale, ahora ya sé moverlo. Es con el botón X.
chicos, hemos perdido oportunidades porque no sabía que podía mover los arbustos. Es que no te lo explica. ¿Puedo mover los árboles? ¡Sí! ¡Puedo mover los árboles también! Mola mucho esto. Es muy relajante, ¿eh? Y muy viciante. A todas. A ver, algo tiene que caer de los árboles. Si no, ¿para qué hay tantos árboles? Aquí ha estado, ¿no? Bueno, pues bajemos. ¿Veis? Ah, mira, ¿y los arbustos estos los puedo mover? No. No puedo. No puedo por aquí. Bueno, bajaremos por aquí a esta otra zona, ¿vale? Son carísimas las vitrinas, Loki. ¡Ay, mira! ¡Uy! Aquí tiene que haber algo. No. He cogido cosas nuevas dándole a la papelera. No. Bien. My inventory is full. Vale, chicos. My inventory is full. Vale, vamos a ver si tengo alguna misión que completar o algo. Oh, no. Ah, esta ya la ha pasado. Vale, vale. O sea, como he encontrado esto... Order incomplete. No. Pone que no lo he pasado. Soy tonti. A ver. Tengo que pasarlo antes de que caduquen. Vale, chicos, lo otro no lo había hecho a tiempo. ¡Qué mierda! El otro se me ha caducado, básicamente. Pero lo hubiera podido hacer. Solo que soy un poco gili. ¡Qué mal! No estoy por la labor. No estaba por el oficio. A ver, tenemos un sospechoso. Un ladronzuelo. ¿Qué tengo que encontrar? Y esto que no sé qué es. ¿Cómo se mueve esto? Ah, vale. Aquí te va diciendo lo que hace cada bichico. Te explican cada bichito. Cuando salen y tal y cual. Está muy guay. Me recuerda a las misiones que tenías en Animal Crossing de coger bichitos. ¿Os acordáis? Nada sale por aquí. Joder. Qué mal. ¿Puedo mover las tumbas? ¿Te imaginas? ¡Sí, puedo mover las tumbas! De las tumbas tiene que salir algo. En las tumbas hay bichos. ¡Ah!
Sí. Bien. A ver, a este hombre le tenía que dar algo de esto. Vamos a Hola. Vale. Dice que necesito una que no le he traído aún. Así que no me puedo demorar. Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Os está gustando? Sí. A ver si os puedo conseguir una aquí, preciosas y preciosos y precioses. Ojalá que os pueda regalar una aquí, es muy bonito. Mira, que he cogido una mariquita de esas que se hacen redonditas. ¡Mira! De las conchas también coges cosas. Es que no sabía que le puedo dar al like. Y encuentro cosas. A ver si puedo mover esto. ¡Ah! ¡Sí! Puedo mover. Hey. Creo que tengo ya el inventario lleno, no, no. Señora, ¿me quiere dar una misión? Dice que no. Ah, me da una pista. A ver, vamos a preguntarle a este un poco más. Vale, pues dice que no me puede contar nada del robo que hubo o de la fuga. Vamos a ver si esta nos dice algo. Dice que vio al Higgins cogiendo dinero. Que le dio dinero Higgins a Labran por algo. Por lo visto, el Higgins, que es la presidenta o gobernadora, le dio dinero a un tal Abraham. O sea que por un lado a uno nos dice que habrá, descubramos algo de un tal Cal, pero nos está completamente confundiendo. Hay gente aquí. A ver si tiene alguna misioncita para mí. Vale, necesitan un emperador escorpión. Vale, necesito que coger un escorpión. Vale, ¿qué más? Hola. Parece que no sabe nada de tal. Vamos a pedirle si tiene alguna. Mira. Otra serpiente. Otra tal, pero es que siempre lo mismo. No encuentro nada nuevo. Esta mujer no duerme nunca, ¿eh? ¿Dais cuenta, no? Bueno, preciosos, me quedo con todas las misiones incompletas. Uy, me queda solo un hueco, ¿eh? O coger bichos repetidos. A ver, por la noche. Por la noche tiene que haber algo aquí. Fijo. Cementerio.
por la noche tiene que haber bichos en el cementerio. No hay bichos en el cementerio por la noche. Qué poco spooky. Nah. Ah, esto también lo puedo mover, chicos. Esto es nuevo, esto no lo había movido antes, de manera que... Mira. Ahora ya tengo el este full. Pero es que no voy a pagar nada hasta que... Voy a ir arriba. Apagar. Voy a dar todos los bichicos. ¿Por qué? Porque necesito ampliar mi mochila, ¿no? Estoy perdida. ¿Dónde está la tienda? Aquí. Trading Post. Esta gente no duerme, ¿eh? Trabajan todo el día. Madre mía. Vale. Hola. Quiero vender algo. Sí, necesito pasta. Pero espérate, un momento. Vamos a ver las misiones. No vaya a ser que alguna misión... ¿Ves? No. Tuviera alguna misión ya. Sí, vale. Vale, necesito espacio y ponerlo ahí. Vale. Capichi. Va a vender. 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 No me va a dar para mucho. Vale, ahora puedo coger cosas. Lo que me da más pasta, ¿qué es? Esto. Vale, acepté ya. Job. Hacer. No me va a dar mucha pasta todo esto. Uy, casi. Vamos a seguir cogiendo bichos. Tenemos que coger 8 bichos por la noche para que me den 100 puntos. Toma ya. Sol grass. No hay más. ¿Se puede guardar ahora aquí el juego? A ver, el menú. Quiero ver. Hay más tall grass, no me dice. Meadows. Lo malo es que no te dice nada de aquí. ¿Puedo mover esto? ¡Mira! He cogido otra. Polilla de ropa. Ahora ya es de día, mierde. Ostras, puedo mover cualquier objeto, ¿eh? Hasta eso. Mira, he cogido algo. Mira, chicos, voy a hacer ya esto y ahora grabo. Vamos a cambiar esto por los 400... puntos para poder tener más espacio en el
en el juego. Vale. Y ya guardamos aquí, ¿vale? No, no. Calle. Entre. Ahora ya sí. Vale. Ahí así podemos comprar. Sí. Tal. No. Sell. Vale. La polilla igual la pasa, las pasas a la petición. No, es que no puedes guardar, tienes que poner los 8. Para poder hacerlo no me deja guardar solo con uno, que era, había recogido por la noche. Yo también lo he pensado antes. Es un poco rollo que tenga que hacer esto. Vale. ¿Me dice que era 800? Pero si era 400. No entiendo. Ah, no era este. Perdón. Me he flipado. Este. Vale. Ahora sí. Vale, ahora cómo salgo del juego. Aquí. Options. Save and quit. Your game can be saved. Vale. Ahora ya puedo cerrar. Quit. ¡Ya está! Quit. Bueno, guapis. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Os ha relajado el Bugs and Sick? Está muy chulo, me ha gustado mucho. Dice Loki que bien, que por fin he cogido el inventario más grande. Me gusta mucho, ¿eh? Me ha gustado muchísimo, la verdad. Había gente que había oído que decía que le había parecido muy aburrido y tal, pero es que yo soy muy aburrida, la verdad. Así que a mí, la verdad, deciros que me ha encantado este juego, no lo esperaba que me fuera a gustar tanto, me ha relajado mucho, me he picado ahora para jugar un poquito más. Y deciros que lo recomiendo mucho, la verdad. Está chulo, dice Maca. Sí, yo lo recomiendo. Pues nada, guapis, os voy a desear una buena noche. Para mí ha sido un directo fugaz, pero muchísimas gracias por acompañarme. Así podemos probar el juego, saber un poco más de él. Voy a seguir intentando que nos den otro aquí. Será un juego que me podré jugar tranquilamente cuando Tony me deje en la Steam de quien lo esté jugando, porque es un juego que tranquilamente vas haciendo misioncitas y no me estresa para nada. Muy, muy, muy de mi estilo. Así que espero que os haya gustado mucho. Ya me contáis. Si os lo queréis jugar o comprar, deciros que está ahora a un precio de... Tenéis la demo si queréis bajárosla. Y está para PC y Mac. Y vale 14,79. Y tiene un DLC por 1,34. Tiene un DLC adicional. Así que lo recomiendo muchísimo. Bueno, guapis, vamos a poner un poco de musiquita. Así suavita. Vamos a poner un poquito de musiquita. Y con eso, y un bizcocho, yo os espero mañana. Por cierto, mañana tengo juegación, que tengo juegos que enseñaros. Jugaré un ratico y luego Tony a las 8 viene con su directo. Así que tengo juegos que regalaros mañana, ¿eh? Juego de puzzle, un point and click muy divertido, muy cómico. Y os espero para que me ayudéis porque soy muy mala con los puzzles, ya lo sabéis, ¿eh? Soy la peor con los puzzles, os necesito. Mañana os aviso de la hora, aún no lo tengo muy claro, me organizaré con Tony. Pero os aviso por Telegram, ¿vale? Y ahora vamos a hacerle una raid Umbrella, que tiene 57 personas del tesoro de Lechuk y Laurix, nuestra Laurix. Y vamos a irnos con ellos a ver qué se han contado, que nos hemos perdido este rato. Muchísimas gracias por acompañarme a mí. Y os damos un besito muy grande. Espero que paséis un sábado noche genial. Y mañana domingo que descanséis mucho, ¿vale?
Seguimos hablando por Telegram, guapis. Chicas, chicos, cookies, cuquitos, un besito y buenas noches y gracias por acompañarme, Barugón, por la resubscripción y a todos y todas por hacerme compañía. Un besico. Buenas noches, chicos y chicas. Si os quiere, se os echa de menos. Hasta mañana. Chao.